no sé con qué, pero algunos valores no coinciden entre los dos métodos. Pero Sí, bueno, eso yo le lo vemos más. contesté a Julio hoy a la tarde en el campus, no sé si habrá llegado la respuesta, que recuerden que, como explicó Oscar, en las placas planas los esfuerzos son por unidad de longitud. Entonces, por ejemplo, los momentos van a tener unidades de fuerza, el esfuerzo de corte va a ser unidad de fuerza sobre unidad de longitud, porque son digamos, están por unidad de longitud. Entonces, tienen que después afectarlo por la dimensión que están considerando para tener el esfuerzo total. Claro, el esfuerzo sería. Ahí está. Así que bueno. Entiendo, por eso tal, la diferencia. Sí. Bueno, vamos viendo y vamos comentando, a ver. Ok. Bueno, el ejercicio era una placa plana con las dimensiones de 50 por 100 centímetros, con una carga uniformemente distribuida de 8 megapascales, un espesor de 6 centímetros. El módulo de Young era de 2,1 por 10 a la 5 megapascales y el mu de 0,25. Bueno. Y nos pide la función corrimiento W, el W máximo, los esfuerzos característicos y los máximos, tensiones completo y máximos, y hacer lo mismo por coeficientes tabulados. Okay. La que sigue. Esta es una placa simplemente apoyada, ¿no? Sí. Perfecto. Simplemente apoyado, exactamente. Bueno, usando Fourier, tenemos se aproxima la función corrimiento con una serie, que sería la que vemos ahí arriba, y tenemos las condiciones de borde, que el corrimiento en el punto cero y en el extremo X, en los extremos X es 0 y en los extremos de Y también es 0. En el momento X, en los extremos es 0 y en el momento Y, en los extremos del eje Y también es 0. En los extremos de la placa es 0. Y la derivada segunda del desplazamiento al respecto de X dos veces, en los extremos también es 0. Y la derivada segunda del corriente de W respecto de I dos veces también es 0 en los bordes de la placa en el eje Y. Bueno, la fórmula en Discúlpame. general para este tipo de casos donde la placa está simplemente. Sí. Pensá que no es que son seis condiciones, no son cuatro. El momento se refleja con la Claro. derivada segunda, ¿no? ¿Está claro eso? Claro, sí. 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 Claro, O sea, está expresado de distinta manera. Claro, ¿no? Es decir, la condición esta implica que la derivada segunda respecto de x es igual a cero. O sea, esta sale de acá, ¿no? Del Claro, momento igual a cero. es lo Y lo mismo, mismo con la otra, ¿no? exactamente. Ok, bueno. Bien. Por definición, por un estudio anterior, se llegó a que la serie que representa este caso, en el caso de W, es la que vemos ahí en el segundo recuadro, de manera general. Y el corrimiento máximo se da en el medio de la placa, es decir, en A sobre 2 y en B sobre 2. X igual a sobre 2 y Y igual B sobre 2. Reemplazamos los valores en la diapositiva que sigue. Reemplazamos los valores en el recuadro y calculamos tres términos. Tres términos. Lo Sí. importante por ahí, a ver ahí, es que primero, por ejemplo, se reemplaza n igual a 1 y se va cambiando n, m igual 1, m igual 2, m igual 3. Y ahí tenemos tres términos. Después se usa n2
y se usa otra vez M1, M2 y M3. Y por último se usa N3 y se usa de vuelta M1, M2, M3. No sé si se entiende. Sí, sí, dejás fijo uno y vas haciendo... Estás variando el otro. Sumando el otro, sí. Y usás tres sí, términos para cada... Claro, usás tres valores de N y tres valores de M. Son para N impares, claro, ¿no? Claro. N elemento. Claro, N impar. Porque si usás pares, se van anulando. Sí. Y eso les da... Bueno, reemplazamos todo y al final obtenemos que el corrimiento, la sumatoria, resulta en ese valor que hemos recuadrado en el recuadro azul. Se calcula la rigidez a la flexión, que es el término N. Nos da que es 4,32 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro. Entonces, reemplazando, tenemos 16 por Q. 16 por P sobre N por pi a la sexta. Reemplazando eso, multiplicando eso por la sumatoria que ya habíamos calculado arriba, nos da que el desplazamiento máximo en el punto central es de 0,125 centímetros. Está bien. Es decir, un milímetro con dos. Sí. Bien. Más adelante tenemos el cálculo de los esfuerzos característicos, en este caso el corte en X, que está regido por la serie que vemos en la segunda línea, y reemplazando con los valores del ejercicio nos queda la de la tercera línea, que sería la que rige en este caso. El mayor valor de QX será cuando X es igual a 0, y EI es B sobre 2, es decir, X0, EI 50, y igual a 50. Entonces, reemplazando en la serie, nos queda la serie esa grandota que vemos, y haciendo la sumatoria como vimos en el caso en el caso anterior, el corrimiento. Resulta que es de 45, el corrimiento exactamente, resulta que es de 45,94 centímetros. Entonces... Está bien, acá la unidad que le da está bien, ¿eh? O sea, no sé si el valor, bueno, habría que ver el valor, claro, pero la unidad está bien, serían kilos por centímetro, sobre centímetro. Kilos por centímetro. ¿Está bien? Claro. Ok. Bueno. Claro, faltaría un centímetro que se perdió por ahí. No, acá, claro, a simplificar este... Ah, sí, que está acá, claro. Se cancela, ahí apareció. Sí. Claro. Bueno, entonces multiplicamos lo que nos resultó de la serie por 16 por Q sobre raíz sobre pi al cubo. Y nos da 1896,46 kilogramos por centímetro. Exacto. En la diapositiva que sigue, calculamos el QI, que estaría regido de forma general por la segunda línea. Y en la tercera línea vemos que es la que rige en este caso por los valores que tenemos. El QI máximo se obtiene cuando X es igual a A sobre 2 e Y igual 0. Es decir, X igual 25 e Y igual 0. Entonces, reemplazando, tenemos la serie más grande, y calculando todo eso, nos da que toda la serie esa equivale a 9,9885 centímetros. Reemplazando en la serie de arriba, nos queda, tenemos 16 por P sobre pi al cubo, por lo que nos resulta la serie, y nos da 412,19 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sobre centímetro, sí, sobre centímetro. Sobre centímetro, perdón. Sería kilogramos por centímetro. Exacto. Ahí está. Bien. En la que sigue, calculamos el momento X. Sí, tenemos la serie general en la segunda línea,
y aplicado a este caso en la tercera línea, donde reemplazamos todos los valores. Y el máximo en X se da cuando en el medio de la placa sería, en A sobre 2 y en B sobre 2. Entonces, reemplazando, calculando la serie, reemplazando X e Y, y calculando la serie, nos da que toda la serie S equivale a 1560,62 centímetros cuadrados. Y reemplazando en la serie de momento, tenemos que nos resulta en 20.507,26 kilogramos por centímetro. Pero acá sería... kilogramos por centímetro cuadrado. Ah, kilogramos nomás. Kilogramos nada más. Sí, de momento quedan kilogramos porque es por unidad de longitud. Ah, ok, cuando lo multiplicas te queda kilogramos por centímetro. Claro, este sería... Es que ustedes pusieron bien las unidades. Sí, lo que pasa es que no se convencían que tenía que ser así en placa, que les daba... Claro, al final no concordaba, entonces... Era un poco confuso. Esto quedaría así. Tenés que creer en lo que te dijimos, ¿no? Claro, pero mi compañero lo hizo y no recuerdo si lo escuchó o no. Por eso. Pero sí, si reemplazás todas las unidades, igual al final te queda de la forma que debería quedar. Eso es. No es problema. Bueno, calculamos momento en X, que resulta, bueno, en ese valor que estaba ahí. El momento en Y es similar. Ahí también. El momento en Y es exactamente lo mismo. También el momento en Y es máximo cuando es en el centro de la placa. Es decir, en X igual a A sobre 2 e Y igual B sobre 2. Y bueno, resulta siendo 8.640,90 kilogramos. Bueno, en la que sigue, calculamos el momento torsor, sería momento XY, que se rige por la serie que vemos en la segunda línea. En la tercera línea sería en este caso, con los valores de este ejercicio. Y calculando la serie, resulta en 78, sería 7.800.000 centímetros cuadrados, y reemplazando en la serie, en el cálculo del momento XY, nos queda ese valor. Nos queda 5 por 5,09 por 10 a la menos 4 kilogramos. Un valor muy chico. Ahí sería también kilogramos, ¿no? No sería kilogramos por centímetro. Sí, pero hay algo que no... Acá te quedaría centímetros cúbicos y acá centímetros, te quedaría centímetros. O sea, hay algo que hay que revisar. Acá no me cierra esto. Falta algo. Claro, acá faltan los centímetros de las dimensiones, claro. A ahí ver, tenés un centímetro cuadrado. Claro, ahí ves, faltan las unidades. Sí, igual, si pones también acá estas dos unidades, te quedaría centímetros cuadrados por este cuadrado, cubo. Y el de cubo arriba te quedaría la quinta, te quedaría quinta. Uno abajo también. Hay algo que está... Hay que revisarlo esto, a ver. Bueno, lo miramos, a ver, puede ser el error. Y ahí el kilogramo también se simplificaba, por eso también me entraba dudas. Sí. Sí, esa expresión hay que revisarla. A ver qué pasa. Bueno. Bien. Bueno, lo revisamos. Pero debería quedar en kilogramos para que quede claro, ¿no? Sí, todo lo que es momento es kilogramo. Ok.
Bueno. Bueno, en la que sigue. Entonces, perdón, el valor supongo que. Disculpame, si te fijas en la fórmula. Sí. Vos tenés E, vamos a poner kilogramos sobre centímetro cuadrado, por kilogramos sobre centímetro cuadrado, sobre por H cubo quedaría centímetro. Por centímetro, ¿no? Sí. Y la variación de W te da en centímetros. Sí. Claro. O sea que tiene que ser por unidad de longitud. Ahora después, bueno. Sí, hay que ver acá cuando se reemplazó la expresión de la serie con la rigidez, la carga. A ver qué. Tema de unidades. Sí. Bueno. Lo vemos. La unidad de la P está bien, ¿no? Sí. Sí. La carga está bien. ¿La unidad de la rigidez? ¿Cómo? ¿Qué agregamos por sentido? Kilogramo por centímetro. O fuerza por longitud, porque tenés el H cubo y de abajo te quedaría el E, es unidad de fuerza sobre superficie. Te queda fuerza por longitud. Sí. Tenés fuerza por longitud y multiplicado por este queda la carga cuadrado. Ah, está bien. Sí, está bien. Está bien. Esto sería al cubo. Acá abajo queda el cubo. Esto cuadrado, quinta. Esto cuarta. Está bien, te queda kilogramos sobre. No, te queda sobre centímetro. No, está mal. ¿Y el kilogramo se te va con el kilogramo? Está bien, es kilogramo. No, claro, el kilogramo no está bien. Está mal. Tiene que dar kilogramo solo. No, no, está mal. Sí, bueno, hay que revisarlo acá. Hay que mirarlo, a ver. En la expresión hay algo que no está bien. Ok, bueno, lo revisamos. Sí. Lo revisamos y vemos. Bueno, la fórmula está bien aplicada ahí. ¿No será un problema de la fórmula? Sí, por eso la expresión, digo. Hay que ver. Hay algo en la fórmula bien. Que no está bien. Que no está bien hecho, bien escrito. Revisar la expresión de la fórmula. Falta o algo que se agregó de más. Bueno. Bueno, el momento. Bueno, seguimos. Las tensiones. Sí. Sigma X. Bueno, se rige por la serie que vemos ahí arriba. Y resulta siendo igual a 12 por Z por MX sobre HQ. El momento máximo, bueno, dice el valor del momento máximo. La mayor tensión sigma X se da cuando Z igual. H sobre 2, es decir, en la mitad del espesor. Sí. En el borde de la placa. Entonces se calcula sigma X y resulta ser 3417,87 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Está bien la unidad? Lo que tenés que tener en cuenta es que tenés más menos, ¿no? O sea, tenés tensión y compresión. Sí. El valor absoluto está bien, lo único que tenés. Claro, tenés dos máximos. Claro, exactamente. Uno en compresión y otro en tracción. La fibra de arriba sería compresión y la fibra de abajo. Compresión y tracción la de abajo, claro.
Bueno, y el Sigma X es exactamente lo mismo, nada más que cambia la serie. Y bueno, nos da 1440 con 15 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En la próxima diapositiva. Sí, por el momento sería kilogramos. En el momento sería que estos serían kilogramos. Kilogramos. En H cubo. Claro, te queda sobre centímetro. No, centímetro cuadrado. Pues tenés centímetro cuadrado arriba y centímetro cúbico abajo. No, este centímetro no va. Ah, pero, claro, el momento es solamente kilogramos, o sea, te queda kilogramos sobre centímetro cuadrado. Claro. Sí, pero a ver si lo puedo corregir acá. Ahí está. Y encima Sigma X habrá que también ajustarlo, ¿no? En Sigma Y. Sí. Sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, en la diapositiva siguiente se calcula por tabla. Uh-huh. La relación beta, que sería B sobre A, resulta siendo 2. Entonces se ingresa por la primera fila en el coeficiente 2 y se obtiene los valores de sería W máximo, momento en X máximo, momento en Y máximo, todos los máximos. Sí. Y las tensiones. Bueno, de la tabla se obtienen todos esos valores, los coeficientes. Sí, se... Calculando nuevamente el n, se obtiene cada una de las tensiones y de los esfuerzos. Y más adelante vemos la comparativa entre los dos métodos, vendría a ser. Bueno, fíjense que acá el momento es beta, que es una dimensional, el a que es el lado menor de la placa al cuadrado, sí. y la carga es unidad de fuerza sobre superficie. Claro. Entonces se quedaría en kilogramos. Kilogramos, o sea, es coincidente con lo que obtuvieron con la serie, ¿no? Claro. Este es por unidad de longitud. Y este está bien. Ah, este le da delta. Acá la tensión tenemos una diferencia, tengo que darle kilogramos por centímetro. Ahora tenemos que ver. Claro, está bien. Tenés el centímetro cuadrado que se anula con el centímetro de A. Sí, lo que hay que ver en la expresión de la serie.
que quedaba en centímetros cuadrados. Sí. Gustavo. Sí. Los valores de tensiones en centímetros cuadrados. A ver, fíjate acá por la tabla, porque tiene el delta Q por A. El delta es un coeficiente, ¿no? Sí. Pero acá no están las tensiones, estos son los... Esos BX y BI. No son las tensiones estas. Esos son las fuerzas verticales, BX claro. Y BI. Sí, acá exactamente, lo que está viendo es eso. Por eso por eso está bien. Claro. Esto sería BX. ¿Se acuerdan? Eso era la suma de la componente de la variación del momento MX y el corte. ¿El BX y el BI? Ah, ya recuerdo, cierto. ¿Se acuerdan que había tres condiciones de las cuales, no solo hacen falta dos? Entonces había una condición que parecía de más. Y, sí. Y se usaba el B prima. BX prima. Con ese artilugio. Profe, entonces por tabla no se puede sacar las tensiones. Y las tensiones con los esfuerzos característicos ya lo sacás. Ah, bien. No, pensá que esfuerzo característico es, digamos, una relación directa con las tensiones. Claro, por eso la disparidad entre los valores de sigma X y sigma Y, porque no estábamos comprando lo mismo. Y hay mucha diferencia con el corte en I, ¿eh? Sí, eso es lo que decía al principio. Se nota mucha, mucha diferencia. Habrá que revisar algún valor. Yo lo que estuve viendo, Gustavo, cuando vi esa diferencia, empecé a probar tomando más términos en la serie. Sí. Y llegué a tomar hasta 5.000 términos y el número sigue aumentando de la serie. Por eso ahí también me entró una duda. O sea que no se estabiliza, sigue aumentando el término. Claro, como que no converge nunca. Claro, claro. Eso sí que no debería ser. No, claro. Claro. Sí, es llamativo porque mira, el W está casi clavado. Los momentos, bueno, el X está muy cerca, el Y hay una diferencia mayor. El corte en X también. Es como que en Y está un poco el tema, ¿eh? Momento, el corte ahí. Claro, habría que revisar la serie. Sí, esto acá no. Esto habría que calcularlo, la tensión con los esfuerzos que obtuvieron. Claro, sí. Calcular las tensiones acá. Y va, ¿eh? No, ya tienen el momento, van directamente con los momentos que obtuvieron por tabla, van a la expresión de la tensión y reemplazan acá el momento. Ah, increíble. Y calculan sigma X y sigma Y. Un consejo, no pongan esa fórmula. Directamente pongan 6 veces el momento sobre el espesor al cuadrado. Okay. Porque ustedes van a usar los valores máximos. Sí. O sea que el valor máximo es 6 veces el momento sobre el espesor al cuadrado. Claro, pues se dan Z sobre 2. Claro. O sea que, claro, como vamos a calcular los máximos, sí, directamente pongan esa expresión. Claro, claro. Ahí está. Y la misma diferencia que te da en el esfuerzo característico que te va en la tensión, porque lo demás lo estás multiplicando por el mismo número. Claro. Claro. Ahí está. Bueno, corregimos eso. Bueno, muy bien. Vamos a revisar el tema de en la dirección de I, qué pasa con el corte y con el momento también, que
Bueno, la diferencia no es tan grande, pero bueno, es bastante diferente en la división de X. Sí, eso tenemos que revisarlo. Bueno. Muy bien, bueno, igual muy bien presentado el trabajo y bueno, sacando estas correcciones, está muy bien planteado, ¿no? Bueno. Un solo comentario, más que nada conceptual. Vieron que ustedes pusieron, bueno, el momento máximo, por ejemplo, el MX máximo está en X igual a A igual a B sobre 2, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no, perdón, ahí sería... el momento es está bien, en X igual a sobre 2 igual a B sobre 2. El caso del corte. ¿El corte? Está acá. El corte, vamos a poner esa ahí que está QI. X igual a sobre 2 igual a 0. Acuérdense también que en igual a B tendrían que darle el mismo valor, ¿no? Sí, es en 0 y en B. Claro. Serían los extremos. Claro. Uh-huh. Una comprobación, ese QI que dio medio raro, es hacerlo en B, a ver qué les da. Claro. Ver qué valor da. Claro, a ver si obtienen el mismo valor o ahí tienen una diferencia. Ahí. Porque evidentemente ese valor está mal. Sí. Está bien que, o sea, cuando el del lado más corto donde deberían tener el mayor corte, eso está bien. Claro. O sea, ustedes tienen mayor QX que QI. Sí. Eso está bien, porque el lado A es menor que el lado B. Pero no esa magnitud tan grande. ¿No? Sí. Bueno. Lo revisamos. O sea, lo de tabla, evidentemente, está bien, seguro. Sí. O sea, que hay un pequeño error ahí en la serie que. Por ahí algún signo, algo que está jodiendo. Siempre tomaron los valores impares, ¿no? Sí, sí. Muy bueno. Pequeños detalles que hay que chequear. Bueno, sí, los vamos a estar viendo y lo devolvemos corregido. Bueno. No sé si el otro grupo hizo el de la placa empotrada o no lo pudieron hacer. No sé si alguien del... Hola, Gustavo. Sí, lo pudimos hacer. Lo subí al campus, digamos. No sé si se ve. Está donde dice repertorio de ejercicio. Ah, a ver, perdón. Sí, en repositorio, sí, correcto. Ahí lo voy a descargar, ¿eh? Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí la tenemos. Ok. Bueno, lo primero es lo que tiene la diferencia cualitativa de este caso es que a diferencia del caso de que trató Diego de simplemente apoyada, en este no hay una explicación, digamos, del desarrollo en serie, pero acá, bueno, directamente lo que se hace es usar
la tabla, ¿sí? Directamente se usa la tabla que está en la segunda hoja. ¿Sí? Bueno, en la segunda hoja, acá lo que está recuadrado en rojo, digamos, es justamente la relación que hay, que, bueno, dio lo mismo que el otro caso, ¿no? Porque el lado más largo sobre el lado más corto, al ser 100 centímetros sobre 50 centímetros, va a darte 2. Y bueno, ahí lo que se obtiene son la primera columna, el corrimiento en x igual a 0, que es el máximo, el mx, digamos, en x igual a sobre 2 y en igual a 0, bueno, y da diversos valores de mx y mi, digamos, en la tabla, tanto en el borde como, digamos, la segunda columna, la tercera columna son referente a puntos del borde de la placa, y la cuarta columna y la quinta columna referente al digamos al centro de la placa. Bueno, fíjate si puede bajar para ver, así vemos los datos. Bueno, los datos son, bueno, los mismos que antes, igual a 100 centímetros, a igual a 50 centímetros, digamos, y la carga distribuida y el espesor. Bueno, lo primero que pedía era el corrimiento máximo, digamos, el corrimiento máximo se va a dar justo en el centro de la placa. Se calcula el D, ¿no es cierto? Se reemplaza el D para tener todos los cálculos. Bueno, es simplemente reemplazar, digamos, ya sacando esa constante, es reemplazar la constante que estaba recuadrada en rojo en la tabla 35, multiplicarla por la carga distribuida y multiplicarlo por A, que es el lado más corto de la placa. Creo que está, perdón, no aclaré, pero esta tabla, esta placa está empotrada en los cuatro lados. Bueno, se hace el cálculo y el corrimiento máximo te da eso, 3,151 por 10 a la menos 4 metros, que son esos centímetros. Bien, y bueno, respecto al corrimiento no hay mucho más porque, bueno, en los bordes es cero, ¿no? Pero bueno, lo que importa, sí, por el mencionamiento es el máximo. Bueno, después, gracias a la tabla, saco el mx en x igual a sobre 2, ese, hay un paréntesis ahí que está de más, y en igual a 0, que es la constante, ¿no es cierto? Menos 0,082 por la distribuida por el lado más chiquito al cuadrado, se hace toda esa cuenta y te da, bueno, te da este momento de menos 165,8 kilonewtons. Me hizo un poco de ruido la unidad, pero bueno, lo revisé y era lo que proponía la tabla. No sé si la unidad está bien. No, está bien, es lo que comentábamos recién, que los esfuerzos son por unidad de longitud. Así que el momento te va a dar con unidades de fuerza y está bien. Ok. Bueno, después está el mx en x igual a 0, digamos, y en igual a b sobre 2. Y bueno, se reemplaza la constante que corresponde, ¿no? El menos 0,0571 es por la tabla y después es multiplicar por la distribuida, otra vez por el lado más chico al cuadrado y te da SMI. Bueno, después eso, el mx en x igual a 0, en igual a 0 ya es con la cuarta, referente al cuarto valor de la columna. La constante ahí es 0,0417, se lo multiplica por la distribuida por el cuadrado y bueno, da 83,4 kilonewtons. Y lo mismo pasa con MI, dando 25 kilonewtons. Bueno, acá digamos como que estaba con menos elementos, yo me sentía con menos herramientas que en el caso de la simplemente apoyada, porque tenía la tabla nada más. Así que bueno, lo que hice para conocer los sigma X fue reemplazar en esta fórmula. Digamos que esto es de la parte teórica, digamos, me leí toda la parte teórica. Bueno, sigma x es 12 veces el espesor de z por el mx y sobre h al cubo.
Bueno, encima ahí lo mismo y el tau x lo mismo. Bueno, no ahí yo lo aclaré que no pude usar tau xi porque como en la tabla no te da nxi, entonces no lo pude usar, pero bueno, por lo menos pude usar las primeras dos. Fíjense si puede bajar un poco. Bueno, ahí lo que averigüé, digamos, para guiarme fue de unos videos de estabilidad 3 de la Facultad de Ingeniería de la UBA, de la forma cualitativa de los diagramas que tienen. Y bueno, eso sería en cuanto a los corrimientos, okay, lo que está en rojo sería el desplazamiento o el corrimiento que tiene la placa en el eje X, y en verde lo que tiene el corrimiento del eje Y, más que nada como para ver la forma, después obviamente los en menos sobre 2 y en sobre 2 tienen igual a 0. ¿Qué es el cambio ahí de concavidad en W? No lo puedo señalar, pero lo que vale es la línea más gruesa, digamos, ¿no? Acá ves que viene así y acá te hace esto. Lo que dice Oscar es esto, que en la mitad de esto tendría que volver a ser así. Son simétricos. Es una flecha, tiene que ser simétrico. Acá este cambio de concavidad es lo que te marca Oscar, que tendría que tener la misma concavidad que de este lado. Como lo hiciste acá en Ives. ¿Te das cuenta? Más allá de que no se nota mucho el dibujo, pero a simple vista no son simétricos. Pero bueno, son simétricos de ambos lados. Claro. ¿Puedo decir que ese esquema lo sacaste de una bibliografía? Sí. ¿Y estaba así? Estaba así, sí. No, ahí hay un error, ¿no? Hay un error. Bueno. Y pensá que es simétrico. O sea, de lo que esté. Si vos dibujás la mitad, el otro lado es su espejo, ¿no? Hay simetría, sí, por todos lados, ¿no? No puede haber ese cambio. Okay. Bueno. Después lo vemos bien, pero bueno, después se proponía estos gráficos respecto de MX en lo que está ahí señalado justamente como en rojo, en el interior de la placa sería MX y lo que está en verde en el interior de la placa sería MI. Y lo que está en el borde, en rojo, en la parte de arriba, sería la variación de MI sobre el apoyo. Y lo que está en verde sobre el borde, digamos, sería la variación de MI del momento MI sobre el apoyo. Bueno. Después más abajo. Bueno, da otros diagramas. Bueno, esto quizás da estos diagramas que en cuanto a cuentas no lo pude verificar porque no sé, digamos, la tabla no te da esto. Entonces después me di cuenta que no debía haberlos incluido porque la tabla no te da, pero bueno, quise hacerlo lo más completo posible. Más abajo, a ver si. Bueno, también da sobre el tau xi y sobre las reacciones, en verde es el tau xi y en rojo son las reacciones verticales en x y en verticales en y. Bien, un poco más abajo sí ya se sigue con cálculos como para no. Bueno, acá justamente esos valores de mx, ahí tache mxi porque no está la tabla. Los valores de MX y MI que yo saqué, digamos, con los valores de tabla, los uso para calcular el sigma X y el sigma Y.
hice un pequeño esquemita ahí, digamos, arriba a la derecha, señalizando que el zeta negativo es el que iba, entre comillas, hacia arriba, ¿no es cierto? Y el zeta positivo es el que iba hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces arriba tendrías menos h sobre 2 y abajo h sobre 2. Bueno, ahí para x igual a 0,25, bueno, esto venía de los datos de la tabla, venía de los primeros datos. Para x igual a 0,25 e igual a 0 tenía este mx, que era menos 165,8 kilonewtons. Ese número, esos kilonewtons, lo utilizo para evaluar en z igual a menos h sobre 2, que es menos 0,03 metros, el sigma x. Reemplazo los valores, digamos que sería 12 por la coordenada z por el mx sobre el espesor de la placa al cubo, y me da ese sigma x. Okay. Que, digamos, a mí me costó un poco ubicarme en cuanto a la referencia, pero después, analizándolo, vi que si yo estoy en un punto del borde de la placa y estoy en la parte, entre comillas, de arriba de la placa, se iba a estar traccionando. Bien, La parte de después arriba de la si, placa, perdón, en la parte, la parte de abajo tracciona porque perdón, está. sí, perdón, perdón. Bueno, para z igual a 0, bueno, como está la coordenada 0, el sigma x es 0, y bueno, para z igual a h sobre Sí, 2 da la este variación valor. es lineal con Z y. Claro, lo que pasa es que acá te está dando, de acuerdo al sistema de coordenadas, tendría que darte, en realidad, para pues, z igual a h sobre 2, que sería la cara de abajo, tendría que darte positivo, que son tensiones de tracción, y arriba, la cara en h menos h sobre 2, tendría que darte negativo, que sería la cara que está con presión, ¿no? Pero bueno, habrá que ver los signos. Sí, pero yo, a ver, yo también ahí me detuve digamos, un momento, y después me puse a pensar que yo estoy en el borde de la placa, digamos. Yo no estoy evaluando en el centro, sino que estoy en el borde que está empotrado. Y si estoy donde está empotrado, digamos, voy en la parte, entre comillas, de arriba, sí estaría traccionado y estaría comprimido abajo. No sé si se entiende lo que digo. Porque, o sea, se está analizando con esa coordenada, digamos, en x igual a 0,25 igual a 0, un punto que está en el empotramiento. Sí. Bueno, después más abajo, en el otro me dice para Z, perdón, más abajo de lo que está en pantalla, sí está para, bueno, para X igual a 0, bueno, con la misma metodología se calculan los sigma I y los sigma y el, perdón, el sigma I. Tanto para Z igual a menos H sobre 2 y para H sobre 2. Bien, después los otros datos que están un poco más abajo, que son los que te da la tabla, es para x igual a, ya en el centro, digamos, ya estaríamos hablando de, en x igual a 0, en igual a 0, estaríamos hablando del centro de la placa, te da este mx, que es, bueno, 83. Por las dudas, yo, digamos, en el primer renglón siempre aclaro lo anterior, digamos, que para x igual a 0 y para y igual a 0 te daba este mx, para luego ver, digamos, en el valor de la se reemplaza, digamos, en la fórmula general, que es 12 por z por mx sobre el espesor al cubo. Bueno, y acá sí lo que se tiene es un sigma x para la parte, digamos, en menos h sobre 2 da negativo.
digamos, para la parte de arriba, digamos, acá sí da de compresión, para z igual a 0 da sigma x igual a 0, y para la parte de, sí, de h sobre 2 sí da tracción. Perfecto. Bueno, y bueno, la misma metodología para en x igual a 0, en x igual a 0 igual a 0 el MI daba 25 kN, se vuelve a reemplazar en la fórmula, lo único que cambia acá es que es lo mismo, 12z, pero es por MI, no por MX, que sacó en la tabla, y este sigma I. Bueno, para sigma, para z igual a menos h sobre 2, que es la parte de arriba de la placa, da de compresión, porque acá estamos hablando del centro de la placa, para z igual a 0 da sigma nulo, y para la parte de z igual a h sobre 2, que es la parte de abajo que está siendo traccionado, ¿sí? Que es lógico porque estamos en el centro de la placa. Bien, después, apoyándome un poco, digamos, en la forma que habíamos mostrado en los primeros diagramas, puedo hallar la forma de los diagramas en MX, ¿no? Que me da esta forma, el centro, digamos, en X igual a 0 me da 83,4 kN, igual en los extremos me da negativo, menos 65,8, y en MI es muy, digamos, es vertical, la idea sería la misma, da en X 25 kN, y, perdón, en X igual a, perdón, en I igual a 0, 25 kN, y en I igual a A sobre 2 y menos A sobre 2 da menos 114 kN. Bien, después, abajo, lo que aclaré que no, bueno, acá está estos gráficos que, bueno, fueron discutibles, son discutidos, pero bueno, coloqué ahí el desplazamiento máximo, el doble máximo. Bueno, el punto D lo que pedía era las tensiones completos con valores máximos. Bueno, ahí coloqué los valores de sigma X que habíamos sacado, me tomé el trabajo de hacer el diagrama. Acá me mandé un error y ahora me estoy dando cuenta que la parte, digamos, no en los valores, sino en la forma del diagrama, lo que está rayado abajo, no debería estar ahí, debería estar en... Acá. Está muy tarde y ya, bueno, dibujé esto acá. Pero debería estar donde señalizó Gustavo con la manito, digamos. Lo mismo para, bueno, señalé justamente el eje X y el eje Z. Después, más abajo, bueno, recordando lo que tenía, ¿no? Ahí recordé los para X igual a 0 y para X igual a 0,5 metros tenía este main, y bueno, reemplacé los sigmas que teníamos, y bueno, tiene esta forma cualitativa, ¿no? En eje Y y en el espesor Z. Y bueno, y sucesivamente, y bueno, después en el centro, para X igual, en el centro de la placa exactamente, en X igual a 0, Y igual a 0, acá lo mismo, acá directamente, bueno, quise corregirlo, y después no. No tenía que alcanzar el cursor para borrar todo lo que había hecho mal de la parte, pero sería lo que está en la parte de abajo, sería lo que está ahí, sería el diagrama, y da, como estoy en el centro, da en la parte de arriba sigma X de compresión, ¿no es cierto? Y en la parte de abajo de la placa da, está traccionado. Bueno, y lo mismo va a pasar algo muy parecido para sigma I. Nada más que los valores son distintos. Bueno, respecto a los esfuerzos de corte, como no, en la tabla no me brindaba MXI, digamos, como para con eso yo sacar el tau XI, no lo tenía, así que simplemente lo que hice fue, dije, bueno, por lo menos voy a colocar como la forma cualitativa. Y coloqué, bueno, en el extremo arriba tengo tau X máximo, tau XI máximo y menos B sobre 2 tau Y máximo. Digamos, no sé, con las tablas que tengo como en el campus no puedo saberlo. Bueno, después pedía los estados tensionales
en un punto del centro, digamos, pedía un estado tensional en el centro de la placa, para hacer igual a cero. Bueno, ahí se da una particularidad que como está justo en el centro, no está ni traccionado ni comprimido, entonces no tiene ni sigma X ni sigma Y, ni tampoco tau XY, digamos, no está solicitado de ninguna manera. Después en el... en el siguiente, digamos, en lo que pedía era en z igual a menos h sobre 2, perdón, en h sobre 2, ahí sí ya es diferente porque está siendo traccionado, digamos, si se va al diagrama, está justamente como hace referencia a la del centro, está siendo traccionada en las dos direcciones. En X con 139.500 sobre metro cuadrado, y bueno, en sigma Y 41.666 kilonewton sobre metro cuadrado. Y como está, como sigue en el centro, no hay corte. Bien, no hay tau XY, perdón. Después, porque pedían estado tensional en el contorno, pedía también en el contorno en igual a A sobre 2, y en I sobre 2. Bueno, como estaba en el contorno, pero te lo pide también para ser igual a cero, también no hay, si, como está, acá lo que estaría en un punto del borde, digamos, donde está el empotramiento, pero seguiría estando en el centro de la placa, o sea, en el centro del espesor, digamos, ni en H sobre sí. 2, ni en menos H sobre 2, estaría en el plano medio. En un punto del empotramiento. ¿Cómo? En el plano medio de la placa. Exactamente, en el plano medio de la placa. Entonces, no hay ningún sigma. Entonces tengo sigma X igual a cero y sigma igual a nulo. Pero sí tendría el valor máximo de corte. Y más abajo, que eso ya era lo último que pedía, es en H sobre 2. Acá también, acá ya no está en el plano medio, sino que está en H sobre 2, que sería en la parte de abajo de la placa. Bueno, tendría el mismo valor de corte, pero ahí bueno, ya tendría esos valores, esos sigma X y sigma Y, digamos, de compresión. Bueno, ahí estaría. No sé si quieren comentar algo, de un montón de cosas mal, pero bueno. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algo. Oscar, ¿vos querés comentar algo? Sí, mirá, hay algunas cosas que va a haber que analizar por ahí, lo vamos a ver un poco también nosotros en detalle después. En el centro de la placa, sí. Ahí estamos en el centro de la placa, ¿no? ¿Acá? Sí. No, está en un borde acá. Sí. Igual 0, x igual a a sobre 2. Ah, estás en un borde, bien. Sí. Y en el centro, la del centro, ¿qué estado tensional le daba? Esta era en el centro, este. Digamos, cuando está en el plano medio, en z igual 0. Sí, y qué, o sea, está, eso está todo bien, pero ¿qué pasa con tau ZX y tau ZY? O sea, no lo pude sacar porque busqué, digamos, busqué un montón el desarrollo en series como para sacar más valores, pero no lo encontré, digamos. No, claro. No, creo que es no lo tenés tabulado eso. No. Pero bueno. No, claro. Por eso está como a ciegas, por así decirlo. Ah, no, pero bueno. Conceptualmente, tomemos eso ahora después. Después lo vemos también para que quede más claro. Ahí tendríamos los máximos valores de tau. De tau ZX, ¿no? Y tau ZY. De tau ZX y tau ZY. Claro, ah, okay. los tau,
Los tau varían desde cero en ambos, digamos, en ambas caras y sí. Pasa por un máximo en el plano neutro. Tau ZX, tau ZY, ¿eh? Tau XZ perfecto es nulo. Y después, okay. Y después cuando ustedes dibujaron tau XY, me quedó una duda. La distribución de tau XY, no me acuerdo dónde estaba. Esa está bien, la de tau XY. Y la de MXY, que estaba más arriba. Sí, estaba más arriba. Y, igual después hay unas cositas de ahí que... Vamos, pero... ¿MXY, decís, Oscar? MXY, sí. Me quedó una duda. Acá. Ahí está. Fíjense, esa sería la MXY, no, la del centro, a ver. La que sería en el... ¿Esta corresponde al eje X igual a cero? No. No, son valores... No, digamos, fue reemplazando en la de X igual a cero, parece. A ver, después te cuenta el caso... ¿Está la de X igual a cero de MXY? La de del eje de simetría. Lo que yo entendí es como que era nulo, porque lo escribía como cero. No estaba muy seguro, pero... Vos fíjate que la distribución de MXY tiene que ser coherente con la de tau XY, porque en definitiva... es verdad, no había pensado eso. O sea que tendría que tener... Claro. Máximos en los extremos, máximos, claro. En ambos bordes, claro. Y pasar por cero, o sea, igual que la de tau XY tendría que ser la distribución, claro. Igual sería que, lineal, sí. O estoy diciendo, no, perdón, no, así no, lineal no es, ok, es como la de tau XY, es un detalle como para realmente para felicitarlo porque lo hicieron muy muy completo. Sí, la verdad que sí. Me gusta porque como estaba sola la tabla, entonces la tabla estaba bueno, digamos, porque es rápido, pero cuanto a la forma se complica. Así que bueno. Fíjate que ahí ves esto, este es tau y este es MXY, ¿ves? Tendría que tener la misma forma. Claro. O sea, en los extremos pasa, okay, por cero, aparte por simetría y vuelve. Sí, no, directamente lo puedo hacer para no con dibujo en el centro, digamos, para que se vea que a lo mejor la forma que todo bien. No sé si se basaron también en la bibliografía esa que estuvieron viendo. Sí. No me acuerdo el autor exacto, pero sí, sí. Algo ahí hay que revisar. Bien. Ok. Está claro que en los extremos. Va a tener, sí, eso lo voy a anotar, digamos que lo va a anotar. ¿Ustedes sacaron todo esto de un apunte? Sí, en realidad yo por lo menos lo saqué de una clase, no una clase, digamos, un video que estaba en YouTube que era de la cátedra de estabilidad 3 de la UBA. Y sí, explicaba la cátedra. Explicaba placas planas y bueno, empecé a explicar todo esto. Cuando vi este diagrama me reí porque como tenía solo la tabla, entonces dije, bueno, tengo acá donde pararme, digamos, para hacer los gráficos. No, está muy, muy bien sacando algunas cositas que hay que... Sí, el que está, el del MXY lo tengo que modificar, pero... ¿Esa la bajaron por internet, esa publicación? No, es un video de YouTube, es una clase grabada que está en YouTube. Sí, yo he visto una clase grabada de YouTube.
Sí, yo he visto algunas de la cátedra de estabilidad 2 y 3 de la UBA que tienen varios videos en YouTube, sí. La Facultad de Ingeniería de la UBA, en sí. Habría que por ahí buscarlo y no sé si se podrá acceder después a algún material que esté tipo apunte, pero bueno, para verlo. Pero bueno, la verdad que está completo el ejercicio, lo han hecho muy, muy completo, muy Muy bien, detallado. realmente muy bien. Bueno, muy bien, ¿eh? La verdad que muy buen trabajo y bueno, salvo esos pequeños detalles, pero la verdad que se nota que han trabajado. Aparte, creo que le sirvió a todos los compañeros también esa presentación. Buenísimo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún compañero quiere preguntar algo? No, no, mi duda ya la aclaró Oscar en el ejercicio anterior. Ok. Bueno, buenísimo. Bueno, muy bien, chicos. Oscar, arrancamos con lo de placas circulares, la presentación. La realidad, bueno, lo digo delante de todos, estuvimos trabajando hasta último momento para poder presentarlo, digamos, en este modo. Puede ser a lo mejor hay algún pequeño error que lo vemos ahora y después lo corregimos, ¿no? Bueno, en placas circulares, vamos a hablar siempre de placas circulares con simetría de revolución. Tenemos una ventaja, es que la ecuación diferencial ya la hemos visto cuando vimos estado plano con simetría de revolución. Es exactamente la misma. Con la pequeña diferencia que la solución general no es solamente la homogénea, como habíamos visto en el caso de simetría en polares, sino que bueno, hay también una solución particular, como en el caso, por ejemplo, de volantes o tubo de pareureza, ¿no? Vale todas las mismas hipótesis que habíamos visto para placas rectangulares. La hipótesis de la Kirchhoff, la dos puntos, una perpendicular a la superficie media ante la deformación, permanecen perpendicular a la tangente a la superficie media deformada, sin variar la distancia relativa. Pero la primera diferencia significativa está en que todo se traduce a una sola variable. O sea que el W no va a ser más de dos variables, como en la placa plana, sino de una sola variable que es R. Si ahí vemos el estado tensional de lo que está marcado en línea de trazo, que son al mismo R distintos tita, si agarramos un cubito elemental de cualquier punto, a ese mismo radio va a ser exactamente el mismo estado tensional, el mismo corrimiento, todo. Solamente nuestra variable va a ser el radio. Con lo cual, bueno, se simplifica. En particular, pasamos a una ecuación diferencial en derivadas totales. Y que va sí a poder ser integrada y no necesariamente a recurrir a tablas y ese tipo de cosas, ¿no? O métodos numéricos. Todas las hipótesis que vimos son exactamente las aplicables a placa circular. Bueno, ahí vemos que hay una cosita que hay que corregir, porque dice placas planas.
Ah, no, aplicamos, está bien, perfecto. Aplicamos la misma hipótesis que placas planas rectangulares. Ya pasamos al... ¿Se acuerdan cómo... cómo habíamos planteado el problema? Acuérdense que era la solución de Lamé. Nosotros primero calculamos los corrimientos. En realidad, nuestra incógnita va a ser la función W. Calculado W, vamos a calcular los esfuerzos característicos, las deformaciones, las tensiones, vamos a calcular todo. En este U, vamos a llamar U al corrimiento en la dirección de R, que va a ser el único, ¿no? Fíjense que ahí está, ahí graficamos U sub R como para que se quede claro que es el corrimiento en la dirección de R. Pero directamente ahora hablamos de U. O sea que B, lo pusimos el profeso, es cero. B sería el corrimiento en la dirección circunferencial. Piensen que si hubiera corrimiento en la dirección circunferencial, nos daría como una torsión de la placa que está, por supuesto, en contra con la simetría de revolución, ¿no? Por eso no puede haber nada que dependa de tita. Para determinar el corrimiento U en función de W, era el mismo que habíamos visto. Simplemente, fíjense que el dibujo es el mismo, donde reemplazamos a X por R. Entonces, tenemos U en función de W, que va a ser menos Z derivado de W respecto de R, B0 y W función de R. Entonces, el camino que seguimos es, con U, calculamos las expresiones de las deformaciones. Después ponemos las deformaciones en términos de W. Hallamos los esfuerzos característicos. Hallamos las tensiones en función de W, aplicando Hooke. Integrando, haciendo la integración de los esfuerzos característicos, vamos a hallar los esfuerzos característicos en función de W. Planteamos el equilibrio en términos de esfuerzo característico. Y de ahí vamos a obtener la ecuación diferencial en polares que resuelve el problema. Que va a ser una ecuación diferencial de cuarto orden también, a derivadas totales, nuestra única variable va a ser R, y la solución va a ser compuesta de la solución homogénea más la solución particular. La solución homogénea va a tener el mismo trato que habíamos visto en polares con simetría de revolución. Un poco lo que describimos es justamente en forma rápida, porque el detalle está en los apuntes, o sea, acá salteamos paso de lo que ustedes van a ver el desarrollo completo. O sea que ahora expresamos las relaciones, los términos de deformaciones, epsilon tita y epsilon r, tau r tita claramente va a ser nulo. Ahora, si pasamos a la... Bueno, fíjense, acá tienen... para eso, bueno, lo que debemos recordar son las expresiones en polares, ¿no? Epsilon r, la derivada de u respecto de r, y epsilon tita, u sobre r. Lo que hacemos es reemplazar. Bueno, de ahí ahora, aplicando Hooke, hallamos las tensiones en términos de W. Lo,
Fíjense, primero lo hacemos en términos de las formaciones específicas y después simplemente reemplazando las expresiones de las deformaciones específicas en términos de W, llegamos a la expresión de sigma R y sigma tita en términos de W. Lo que hacemos es definir los esfuerzos característicos. Les pregunto, ¿qué tensiones les parece que vamos a tener en una, si agarramos un cubito elemental, que en este caso sería, no sería un cubito exactamente, o sea, va a tener un ángulo tita, ¿no? ¿Qué estado tensional les parece que vamos a tener en una placa con simetría de revolución? Va a haber sigma R, va a haber sigma tita, y bueno, y en el tau R tita será nulo, por supuesto, teniendo en cuenta que sigma R y sigma tita son planos principales, ¿no? Entonces, definimos los esfuerzos característicos, que es lo que viene ahora. Acuérdense en que MR es, bueno, la integral entre menos h sobre 2 y h sobre 2 de sigma r, 1 porque estamos hablando de un ancho unitario, z diferencial de z, lo mismo para sigma tita. Y como habíamos visto antes, sigma tita y sigma r varían linealmente con z, ¿no? O sea, se anulan en el plano medio y varían linealmente. Claramente, acá, al no haber tau xy, no hay mxy, con lo cual, en ese sentido, se simplifica, ¿no? Tenemos solamente un estado con dos tensiones principales. ¿Está claro hasta acá? Un poco estamos haciendo el mismo proceso que en placas planas. ¿Hay alguna duda? No, por les aclaro que acá pusimos lo estrictamente necesario como para lo demás explicarlo, ¿no? Los desarrollos completos, como por ejemplo, llegamos a las tensiones, todo eso está, digamos, desarrollo completo está en los apuntes, ¿no? Acá el objetivo es que entendiéramos el concepto y cómo, digamos, cuál es lo que vamos a plantear y por qué estamos haciendo todo esto, ¿no? Que, les repito, es similar, en todos es similar a placas planas rectangulares, con la diferencia de que al haber simetría hay esfuerzos que se anulan, ¿no? Disculpe, profe, ¿podría volver un momento a la diapositiva anterior? ¿Cómo? Sí, podrían volver. Ahí está. Ah, listo. No, porque me quedó una duda respecto de cómo quedaba un sigma, pero bueno, ahí ya vi. Lo que te aclaro por las dudas, que eso también lo vamos a... acá es un sigma tita, ¿no? Vamos a tratar de ponerle el tita como... porque este creo que es un tita mayúscula, no sé. Ya le vamos a poner el tita... acá sí. Sí, bueno. Tita o llamados siempre a todos iguales. Pero solamente tenemos sigma R y sigma tita. Perfecto. Y ambas son tensiones principales. Muy bien. En definitiva, si recuerdan el caso de tubo para gruesa, ¿qué teníamos? Solamente sigma tita y sigma R. Bueno, al haber simetría de revolución, eso sigue. Bueno, y acá lo que expresamos también
es el corte. Sería un QR y va a ser la integral de menos h sobre h sobre esta o zr diferencial de z. El próximo paso lo que hacemos es plantear el equilibrio, igual que hicimos en placas rectangulares, planteamos el equilibrio, planteamos el equilibrio de fuerzas verticales y llegamos a esa expresión, y después planteamos el equilibrio de momentos respecto al eje tita, que sería la segunda condición. Acá tiene que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hacemos planteamos el equilibrio de momento respecto de tita, ustedes tienen que tener en cuenta que al haber un ángulo diferencial de tita, si vemos los momentos m tita, la resultante forma, hay un vector momento resultante que vale m tita, r tita diferencial de tita, que se debe computar. Eso también está bien detallado en el apunte. Si hay alguna duda, consúltenlo, pero siempre cuando estamos trabajando en polares y hay una componente cuya resultante va a formar un ángulo en una dirección, esa no se puede obviar. Lo mismo cuando planteamos el equilibrio en polares, ¿se acuerdan? Bueno, acá ese metita forma un ángulo diferencial tita cuya componente hay que tenerla en cuenta porque forma momento respecto del eje tita. Claro, pero Oscar, quería simplemente acotar a lo que estás diciendo que sí. esto es producto por la forma del elemento, ¿no? O sea, estamos tomando un elemento diferencial que es como un triángulo, como si fuese una porción de pizza, ¿no? Que tiene un ángulo, entonces las caras al estar formando un ángulo, no ser paralelas como con las rectangulares, aparece esta componente que decía Oscar que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Eso, acuérdense que es lo mismo que pasó cuando planteamos el equilibrio en polares general, ¿no? Para la resolución de tubo de pared gruesa y de volantes. Bueno, finalmente entonces nos queda esta ecuación. Lo que hacemos es similar al caso también de placas rectangulares. Despejamos QR en función de la ecuación, lo despejamos en la ecuación de equilibrio, lo reemplazamos. Y finalmente lo expresamos todo en términos W y llegamos a una ecuación diferencial que, les repito, esa es la forma de hacerlo, el detalle lo tienen también en los apuntes, que haciendo todo eso, que es reemplazo, digamos, simplemente algebraico, van a llegar a una expresión que es la derivada cuarta de W respecto de R cuatro veces, más 2 sobre R, derivada tercera de W respecto de R tres veces, menos. Ahí está faltando un cuadrado, es 1 sobre R cuadrado, derivada segunda W respecto de R dos veces. Eso también le dijimos que algunas cositas se nos podían escapar. Es 1 sobre R cuadrado.
Ahí, perfecto. Derivada segunda W respecto de R veces, más 1 sobre R cubo derivada W respecto de R. Acá falta la carga, Oscar, ¿no? Falta la carga. Falta la carga. Habría que multiplicarlo. Bueno, ahí quedó mal. Es ponerle P sobre D nada más. Después, P sobre N, ¿no? P sobre N y... B, ahí. Ahí está, perfecto. Esto, si ustedes lo chequean, o sea, lo que está en el primer miembro corresponde al bilaplaciano W en términos de polares. O sea, esa es la expresión del bilaplaciano W en polares. Igual a P sobre N, en el cual N era la rigidez a la flexión de la placa, exactamente la misma expresión, es EH cubo sobre 12 por 1 menos nu cuadrado. Y acuérdense que representa el EJ tomando un ancho unitario, ¿no? O sea, la rigidez a la flexión tomando un ancho unitario sería el EJ que nos da la rigidez a la flexión de la placa. ¿Cuál es la solución de la homogénea? O sea, fíjense en la integración de esto, tenemos la solución de la homogénea, que sería todo el primer término, el bilaplaciano W igualado a cero, ¿no? Y después la solución particular. ¿Recuerdan cómo era la solución de la homogénea del bilaplaciano W igual a cero? ¿De qué tipo era? ¿Cómo era aproximadamente? ¿Se acuerdan? Lo teníamos en términos de phi, ahora lo tenemos en términos de W, pero cambiamos variable y exactamente lo mismo, ¿no? Menos 2 getita, una cosa así era. No, eso era para cortar. Y eso era la derivada segunda. Acá era del tipo, vamos a recordarlo, una constante, vamos a llamarla C1, logaritmo natural de X por R. Vamos a poner C1 por R cuadrado más C2, R por logaritmo natural de R, más C3 por logaritmo natural de R, más C4. Era de ese tipo. Lo tenemos igual expresado abajo. En el apunte ustedes tienen inclusive cómo resolvemos la integración de eso, que es un reemplazo de variable. Hay que tomar una variable si acá en la presentación no está la... Bueno, no, después creo que está. Que vienen las condiciones de borde. Ahora después está. Ah, sí, acá. Ok. Perdón. Si la tenés, la ponemos para... Ahora sí lo recuerdan. ¿Recuerdan que de este tipo? O sea, esta parte de las... acuérdense que cuando veíamos estados planos en polares, el bilaplaciano de phi de la función de Airy estaba expresado igualado a cero, para el caso de fuerzas másicas nulas o constantes, y entonces esta parte de la solución acá en la ecuación de la placa es no homogénea, acá no está igualado a cero, tenemos la carga sobre la rigidez. Entonces, esta primera parte de la ecuación es, digamos, de la forma como teníamos en el caso de estados planos en polares. Si ustedes le ponen phi en lugar de W, es exactamente la misma ecuación que ya habíamos visto.
Y también recuerden que al haber simetría de revolución, el logaritmo natural de R evidentemente no puede existir porque nos daría un W tendiendo a infinito en R igual a 0. O sea que si uno se anularía. Y después C3 también se anula porque, bueno, acá fíjense que tendríamos. En C3 tendríamos R cuadrado, que si lo analizamos en el centro sería 0 por infinito, por un valor que tiene infinito, ¿no? El logaritmo natural. O sea que ahí hay una indeterminación. Bueno, ese valor se demuestra que es nulo porque la única posibilidad que los esfuerzos característicos sean iguales en R igual a 0 es que C3 es igual a 0. Ahora, acá tenemos que también corregir una cosita con las constantes, porque abajo la dejamos C1. O sea que sería... Ahí vamos a corregir. Después lo corregimos, pero sería C1 más C2 por R cuadrado más C3 por el logaritmo... O sea, si querés, Gustavo, a C1 ponerle C3... O no, hace uno ponerle C4. Y a C4 ponerle C2 y ya estaríamos bien. Después lo vamos a poner bien en orden, ¿no? Pero... No, ahora lo ordeno ahora. O sea que quedaría C1 y C2. O sea, en este caso, C3 y C4 se anulan. Disculpen, eso es error mío. Que realmente estuvimos hasta ayer, hasta última hora, y no logré todavía terminar de dar la última repasada. Ahí está, perfecto. La solución homogénea entonces ya está claro, queda C1 más C2 R cuadrado, pero acá, bien como dijo Gustavo, no hay una solución única homogénea, sino que hay una solución general, que va a ser esa solución homogénea más la particular. Como solución particular, ¿qué se les ocurre que podemos plantear? Si tuvieran una solución, una ecuación diferencial de este tipo, ¿qué tipo de solución particular propondrían? Fíjense que la ecuación diferencial está igualada a ¿qué? ¿Esto qué es? P sobre N. ¿Es una variable? ¿Es una constante? No, es una constante. Está igualada a una constante, correcto. Entonces... ¿Trabajás con igualándolo a eso? No, se propone una solución que cuando lo derivo cuatro veces, yo tengo un R cuarto, me quede una constante. Ah, ok. Y acá también es bueno recalcar. Fíjense que nosotros asumimos P uniforme, ¿no? Es uniformemente distribuida la carga. Pero supongamos el caso de una placa, no sé. Que tiene que soportar
No que está en el fondo, sino que está en un lateral y tiene que soportar la presión de un líquido. Bueno, tendríamos una distribución lineal, ¿no? De esa presión, de esa carga. Bueno, ahí piensen que la solución va a ser diferente, ¿no? Sí. Pero también es integrable, ¿no? Perdón, claro, pueden considerar el tema como si fuese una especie de silo que tiene un piso circular y tienen un cereal que forma un talud, ¿no? Un ángulo de cada lado, entonces pueden tener una variación lineal con distinta pendiente, entonces, o que está toda la carga con una pendiente única como apilada en forma lineal, ¿no? Hacia unos bordes de la que la placa está, digamos, en cero y después va creciendo hacia el otro semiplano, ¿no? Entonces la carga puede tener... Lo que tendríamos que, para aplicar la simetría, o sea, que variar linealmente, pasar por el centro y después volver a crecer, ¿no? Algo así. Sí. Debe ser un cono, digamos. Si no, hay que considerar, bueno, se hace algunos ajustes para, o sea, en la medida que la placa se complica, hay que hacer otras consideraciones. Por ejemplo, si tenemos una carga puntual, ¿no? Claro. Bueno, eso es un análisis aparte del que estamos viendo. Pero las herramientas las tienen como para poder entenderlo si tuvieran un caso similar, ¿no? Entonces, bueno, la solución particular va a ser una constante, en este caso la llamamos A por R a la cuarta. Derivamos cuatro veces, la reemplazamos en la ecuación diferencial, igualamos y vemos que esa constante vale P a la cuarta sobre 64N. Les repito que el desarrollo completo está en el apunte, ¿no? O sea, cuando en el apunte hicimos bien detallado para que ustedes lo sigan también, ¿no? O sea, con esto solo, esto es la parte, digamos, fundamental y después tienen que sí o sí ver el apunte, ¿no? Entonces, tenemos una ya ecuación diferencial resuelta, en el cual, ¿qué tenemos como incógnita aquí para poder hallar las expresiones finales? C1 y C2. Claro, o sea, todavía no sabemos cuál es el valor de W y esa C1 y C2, ¿cómo lo vamos a determinar? ¿Planteo condiciones de borde? Exactamente. ¿Y cuántas condiciones de borde voy a tener que plantear? Dos. Dos bien fuertes, tendría que decirlo. Dos. Exactamente. Son dos porque claramente tenemos que plantear tantas ecuaciones como constantes determinadas tenemos, ¿no? Bueno, y ahí lo que hicimos fue justamente expresar las condiciones de borde. Acá no vamos a tener borde libre, acá vamos a tener dos casos únicos que son o empotrado en todo su contorno o simplemente apoyado en todo su contorno. Y las condiciones de contorno son las que le expresamos acá. Claramente en el borde, o sea, en R igual a A, vamos a tener W0, y en el caso de empotrado, lo que vamos a tener como nulo es el giro. Y el giro lo expresamos con la derivada de W respecto de R. Lo que hacemos es, aplicando esas dos condiciones de contorno, y llegamos a determinar las constantes. Le va a quedar un sistema de 2x2, fácilmente resoluble, sistema lineal.
Y ahí lo que está puesto es la expresión final que ustedes tienen que llegar. O sea, la expresión final es P a la cuarta sobre 64N, que sería el W máximo, ¿no? Y arriba está la expresión de W general. Lo que está también indicado es los valores, ya los valores finales, ¿no? Ustedes en los ejercicios van a tener que determinar esto. Bueno, ahí ya lo tienen resuelto. Sí, tengan en cuenta que tienen que saber cómo llegan a eso, porque si les llegamos a pedir, bueno, deducir cómo es la expresión de cómo se llega a esto, bueno, ustedes lo tienen que... Lo que sí tengan en cuenta para el chequeo, el m tita y el mr en r igual a 0 tienen que ser iguales. ¿Mm? En r igual a no, pero en el centro tienen que ser iguales. Y justamente esa es la condición para la cual la constante que era r por el logaritmo natural de r se anula, es porque si igualamos ahí si tomáramos esa constante no nula, vamos a llegar a una incongruencia que no nos daría igual esos esfuerzos característicos. Y después lo hicimos para el extremo simplemente apoyado, que es este. También, claramente, MR y Mtita en el centro van a ser iguales. La expresión es, ustedes la tienen ahí, la de W máximo y la de W en función de R. También el máximo, por supuesto, va a estar en R igual a 0. Pero la condición de contorno acá es WR en R igual a, por supuesto, igual a 0. Y el otro, el momento, en R igual a, igual a 0. Y acá cuando hablamos del momento, tengan en cuenta que es el momento. O sea que en placa plana podíamos, o sea, de la expresión, por ejemplo, para MX, bueno, la constante, o sea, la rigidez a la flexión claramente era nula, pero después entre paréntesis teníamos derivada segunda W respecto de X dos veces más nu derivada segunda W respecto de Y dos veces igual a cero. De ese término nos quedaba solamente derivada segunda W respecto de X dos veces. Lo mismo para el eje Y, nos quedaba solamente derivada segunda W respecto de Y dos veces igual a cero, porque los otros se anulaban. Acá no, acá hay que tomar toda la ecuación, ¿eh? ¿No? Fíjense en que el MR es la derivada segunda W respecto de R dos veces más nu sobre R derivada primera de W respecto de R. Y ahí hay que tomar todo. No se confundan de tomar solamente un término. Claramente, ¿cuál va a tener, de las dos va a tener mayor flecha? ¿Simplemente apoyado o empotrado? El apoyado solamente. Mayor, intuitivamente ya se ve, ¿no? Y fíjense, el W máximo, acá tenemos 5 más nu sobre 1 más nu por a la cuarta. Y en el, o sea, el término ese 5 más nu sobre 1 más nu claramente es mayor que 1. Y en el caso de placa empotrada teníamos multiplicado por a la cuarta, ¿no? Si Gustavo se la... Fíjense, a eso, en el caso de simplemente apoyada, virtualmente se multiplica por 4, ¿no? Porque 5 más nu, que serían 5,3 dividido 1,3. Eso da
4,07. O sea que es el W máximo simplemente apoyado es aproximadamente 4 veces mayor que empotrado. O sea que si tienen que construir una placa circular, siempre les va a convenir que esté vinculada con un empotramiento que articulado, ¿no? Les pregunto un tema conceptual. ¿Ese simplemente apoyado con primera especie o segunda especie? Para que no queden dudas, ¿no? Porque ahí hacemos un corte y... Segunda especie. ¿Está claro por qué? ¿Está claro? Digamos, si fuese de primera especie, se desplazaría, digamos, horizontalmente. Exactamente. Si es de primera especie, si fuera de primera especie, sí, podría ser, pero eso sería con ruedita para llevarlo, ¿no? La realidad es que va a ser de segunda especie. Asumimos que está fijo a tierra, ¿no? Y acá no puedo decir un tramo de segunda especie y un tramo de primera especie, ¿no? O sea, no tendría lógica. Se supone que es todo segunda especie, ¿no? Está vinculado en todo su contorno. Claramente asociado al W máximo vamos a tener también mayores tensiones. Si vemos, por ejemplo, el M tita o el MR, fíjense que es 3 más nu, P al cuadrado sobre 3 más nu, y en el empotrado fíjense que es 1 más nu, P a la cuarta sobre 16, 1 más nu, y en el otro es P al cuadrado sobre 16, 3 más nu, o sea que es del orden de 3 veces mayores también las tensiones, ¿no? Cambia, bueno, ahí se ve claramente la ventaja del empotramiento, ¿no? Y simplemente como un comentario, en el empotrado, en el caso de empotrado, si podemos ver la de empotrado, es solamente un comentario. Fíjense que el M tita es mu veces el MR en R igual a A. En el R igual a 0, por supuesto, tienen que ser iguales. Y en R igual a A, es la tercera parte más o menos, ¿no? 0,3 de MR, menor, ¿no? O sea, cero, la tercera parte. Con esto terminamos y bueno, quedamos para cualquier duda para responder. Bien. Sí, lo que habría que... Yo había empezado a preparar era la... O para mostrar la actividad práctica de placas circulares, bueno, con el apunte y con lo que se acaba de explicar recién, de placas circulares. Bueno, hay 4 ejercicios para resolver, que bueno, acá como se planteó, obviamente tiene una solución analítica,
No hace falta recurrir a ningún método ni a tablas. Las expresiones se pueden determinar para calcular los esfuerzos y las tensiones, corrimientos. Y bueno, acá le piden el primer ejercicio para una placa circular con carga uniformemente repartida, similmente apoyada, calcular la función corrimiento, W máximo, los esfuerzos característicos, completos, diagramas, valores máximos, y también las tensiones y valores máximos. Después lo mismo, pero en el ejercicio 2, para una placa empotrada, calcular también los mismos, hacer los mismos cálculos. En el ejercicio 3 se pide el estado tensional, el cubo elemental para distintos puntos de la placa y indicar cuál es el más solicitado. Y bueno, lo mismo para la placa del ejercicio 2, ¿no? Se pide lo mismo. Son 4 ejercicios. Y bueno, lo que estamos planteando es que el grupo 9 y el grupo 1, el grupo 9 hagan los ejercicios, el grupo 9, el 1 y el 3, y el grupo 1, el 2 y el 4, dado que están relacionados, ¿no? El 1 con el 3 y el 2 con el 4 son complementarios, así que bueno, la idea sería que, bueno, esto está mal, acá no llegué a cambiar la fecha, pero bueno, ahora lo voy a subir al campus ya corregido. Esta sería la práctica de placas circulares. Creemos que con esta explicación y viendo el apunte que está en el campus, no van a tener mayor inconveniente para resolverlo. Simplemente es aplicar las ecuaciones y resolver. Acá tienen los, más abajo están dados los valores. Acá se había dado, bueno, el B sería el diámetro en este caso, o sea, el A acá no tienen que tenerlo en cuenta, porque es una placa circular. Tiene el diámetro, tiene la carga distribuida, Q, el valor, 10 megapascales, tiene un espesor de 6 centímetros, y tiene el E y el NU. Así que, bueno, están los datos para poder calcular todos los esfuerzos y las tensiones que se le piden. No sé si hay alguna pregunta respecto a la actividad práctica o a la teoría que desarrolló recién Oscar. Cualquier duda, díganos. Así. Por mi caso no. Yo pregunté por mail el ejercicio 13 del trabajo de torsión. ¿Hay alguna bibliografía que pueda usar para poder plantearlo? Porque me cuesta razonar ese ejercicio. Ah, no, vos hablás del de estados planos en colares. Sí. Sí, perdón, el desunchado creo que era, no torsión. El desunchado, sí, la interferencia de los dos tubos con que puedan soportar una carga de 50 kilonewtons. Exacto. Bueno, ahí lo que tenés que plantear. Ya tenés definida la fuerza que tenés que hacer para poder la fuerza máxima está especificada. Tenés las dimensiones de los tubos. Vos con la superficie que están que tienen, el desarrollo, la fuerza que tenés, podés calcular la presión que tenés que generar para esa fuerza. Lo que tenés que ver, ahí lo que tenés que determinar es la interferencia para lograr esa presión que te genere esa fuerza de resistencia que tiene que soportar axil. Y bueno, esa interferencia tiene que estar, contemplada también por el proceso de fabricación. Por eso habla de, según la rugosidad que vayas a tener, las tolerancias que tenés que definir para definir la interferencia. Y teniendo en cuenta que esa interferencia no genere tensiones plásticas, o sea, tenés que ver
que la presión que se genere no superen los límites elásticos del material y se generen tensiones plásticas. No sé si te, más o menos te orientás un poco. Sí. Voy a ver con eso que me decís. Igual cualquier cosa te vuelvo a mandar mail. ¿Te va? Bien. Sí, cualquier duda. Empezá a plantearlo, tratá de ver lo que te va saliendo y bueno, envíanos lo que vayas haciendo o donde te trabes, lo que no entiendas, pero trata de plantear algunas ecuaciones y hacer algún desarrollo y lo vamos viendo. Donde veamos digamos, lo que nos envíes lo podemos ir revisando. Perfecto, muchas gracias. ¿Gustavo? Sí. En el problema creo que se hace mención a la D7190. Sí. Bueno, o alguna... Esa sería una de referencia con la cual pueden buscarlo. Inclusive ahí hay un ejemplo ya resuelto y todo. Y si no, de lo que ustedes vieron en... Creo que en diseño mecánico, de sistema de ajuste, trabajar con eso y van a ver que lo va, que ahí lo van a poder resolver. Sí, acá Walter Wicks comenta que lo publicó en el foro de la clase 20, lo envió para revisarlo, así que bueno, lo vamos a ver. Pido disculpas, yo no lo vi. Pero bueno, lo vamos a revisar. En todo caso, la clase que viene lo comentamos y aclaramos ese ejercicio para que no queden dudas. Claro, yo vi el de Walter, pero la verdad es que quería hacerlo por mi cuenta porque si lo hacía me lo iba a hacer copiándolo. No, está muy bien. Me parece que en ese caso no. No está muy bien que intente hacerlo por tu cuenta, está bárbaro, está muy bien. Pero bueno, igualmente si podés avanzar y si no la clase que viene... Revisamos y bueno, lo explicamos para que lo entiendan o bueno, así ya queda resuelto para todos los compañeros. Es que es un problema muy práctico que en algún momento, si se da en tema de trabajo, que lo tengan que verificar. Así que está muy bien que le busquen para resolverlo porque... Es un problema realmente práctico, ¿no? Que nos podemos encontrar. El problema es. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo no sé si les parece, les quería mostrar en tema de placas planas, rectangulares, o sea, digamos, cuando hablamos de las placas planas rectangulares, que dijimos que bueno, había que plantear métodos para resolver la ecuación diferencial de la placa, métodos numéricos o series de Fourier, tablas o métodos numéricos. Bueno, dentro de los métodos numéricos se pueden resolver por lo que se llama diferencias finitas o elementos finitos. La idea es mostrarles cómo se plantea la solución de la placa por diferencias finitas, como método numérico alternativo, ¿no? A las series o la tabla. Entonces, bueno, previamente antes de plantear la formulación de la ecuación diferencial en lo que se denomina diferencias finitas, hacemos una pequeña introducción de cómo plantear las derivadas en lo que se llaman diferencias, ¿no? Diferencias finitas. Todo se hace a partir de la serie de Taylor, que a partir del desarrollo en serie de Taylor, si la truncamos el desarrollo de la serie de Taylor, por ejemplo, queremos estimar el valor de f de x y más 1, truncamos la serie en,
digamos, en el segundo término, teniendo en cuenta el primer término con derivada, que sería la derivada primera, de aquí podemos, si truncando la serie en este término, podemos despejar de acá la expresión de la derivada y expresarlo en diferencia, lo que se llaman diferencias finitas, ¿no? Es decir, bueno, acá lo que tenemos es lo que sería el desarrollo de la serie completa, de la estimación del valor de f de x y más 1, que acá tenemos un aproximadamente igual porque hay una cantidad de términos finita. Ahora, si consideramos la serie completa con infinitos términos, va una cantidad n de términos más un resto de la serie, que serían los restos que faltarían para completarla, podemos decir que la expresión de la serie va a converger, va a ser igual al valor de la función en ese punto. Y definimos al resto de la serie como la derivada enésima más 1 de epsilon sobre n más 1 factorial por xi más 1 menos xi elevado a la n más 1, ¿no? Si la diferencia entre xi más 1, el incremento que hay entre este punto y el xi, lo denominamos como h, y esto es constante en todos los términos, podemos expresar la serie en forma, digamos, en términos de h, de esta forma, ¿no? Bueno, el resto de la serie quedaría, el residuo de la serie quedaría de esta forma. Entonces, bueno, truncando la serie en la primera derivada, tenemos una aproximación, o sea, ya no podemos usar el igual, simplemente tenemos una aproximación del valor, y nos queda de esta forma. Si despejamos de acá la derivada, que era lo que queríamos obtener, nos queda esta expresión de la derivada primera como una diferencia de f de xi más 1 menos f de xi sobre xi más 1 menos xi, ¿no? Esto sería lo que se llama la expresión de la derivada en diferencias finitas, y esto es lo que se llama el error de truncamiento, que está en términos del término siguiente, que sería la derivada segunda, ¿sí? Este R1, que al ser la derivada segunda, estaría en términos del h cuadrado, ¿sí? Sería este término que está acá, sería este R1, que al dividirlo por xi más 1 menos xi, que esto es h, nos va a quedar que el error de truncamiento está en términos de h, que es lo que se expresa acá. Y esto se denomina, esta expresión de la derivada primera, se lo denomina primera diferencia, primera derivada en diferencia hacia adelante, porque estamos considerando el punto f de xi más 1 menos f de xi, ¿no? Estamos considerando el punto siguiente al punto xi. Se puede obtener también la derivada primera expresando la serie Taylor, pero considerando el punto anterior. En ese caso la serie tiene esta forma, donde va alternando su signo para el punto xi menos 1. Y truncando la serie en el primer término, tenemos esta expresión de la derivada primera en diferencias. Ahora, digamos, en xi menos 1, que sería la derivada primera en diferencias hacia atrás, ¿no? Y también el error tiene, está en términos de h, porque estamos truncando en el primer término, en el segundo término de la derivada primera. Si queremos obtener una expresión que tenga un poco más de precisión en el cálculo de la estimación de la derivada, si, digamos, se puede hacer con una operación, digamos, de combinando el desarrollo en serie hacia atrás y hacia adelante, haciendo la diferencia de ambos desarrollos, podemos obtener esta expresión. Acá estamos restando el desarrollo de fxi menos 1 en serie Taylor y el de fxi más 1. Si se hace la diferencia
de los términos y despejando el f de x y más 1, nos queda esta expresión que tenemos acá, y despejando la derivada primera, fíjense que acá al restar el término de la segunda se anula, y después de la derivada primera el término que me queda está en términos de derivada tercera. Lo que voy a tener acá, como estoy entre f de xi más 1 y f de xi menos 1, y el punto central es el xi, el cociente me queda el intervalo 2h, ¿no? Se multiplica por 2. Y esta sería la expresión de la derivada en diferencias, se llama centrada, y el error de truncamiento ahora está en términos de h cuadrado, porque la derivada tercera es h cubo, ¿no? Acá, bueno, quedó un... al dividir por h, quedaría un h cuadrado. Esta sería la expresión en diferencias centradas de la derivada primera, y que, digamos, al tener el error en términos de h cuadrado, tiene digamos, una precisión más, mayor que las expresiones de la derivada primera en diferencias hacia adelante o hacia atrás. Bueno, acá podemos ver una forma gráfica de cómo estamos aproximando la derivada. Esta sería la derivada en xy, que sería la tangente en el punto fxy, y al tomar un punto xy más 1, y al hacer una aproximación, lo que estamos aproximando es una secante, ¿no?, entre ambos puntos. Obviamente, cuanto más grande sea el intervalo, mayor va a ser el error de la aproximación de la derivada. Acá, digamos, en diferencia hacia atrás, o sea, estoy tomando el punto anterior, entonces estoy con esta secante, y esta sería la expresión gráfica, la interpretación gráfica de la expresión en diferencias centradas, que, digamos, tiene una mayor precisión que estas dos expresiones anteriores, ¿no? En forma gráfica, cuanto más pequeño es el intervalo, esta secante más se aproxima a la tangente, ¿no? Converge mejor que las otras expresiones. Bueno, de la misma manera se pueden obtener expresiones para derivadas de orden superior. A nosotros nos interesan, por ejemplo, las derivadas segunda. Bueno, acá hay una deducción, digamos, necesito para expresar la derivada segunda tomar más puntos. Fíjense que acá estamos tomando el f de xy más 2, la serie Taylor, expresándolo para dos puntos, digamos, después de xy, el f de xy más 2. Entonces el intervalo, en vez de ser h, es 2h, ¿no? Estoy tomando dos puntos, entonces en vez de h tengo 2h. Y bueno, combinándolo con la expresión de f de xy más 1, multiplicando por 2 y restando, podemos obtener una expresión de la derivada segunda en diferencias que queda expresada de esta manera, como f de xy más 2 menos 2 f de xy más 1 más f de xy sobre h cuadrado. Y acá tiene también, el error está en términos de h, ¿no? Bueno, se pueden obtener también con procedimientos similares expresiones en diferencias hacia atrás y hacia adelante de la derivada segunda. Nosotros vamos a utilizar para la expresión de la ecuación diferencial de la placa esta expresión de derivada segunda en diferencias centradas y esta expresión de la derivada primera en diferencias centradas, ¿no? Son las expresiones que vamos a utilizar para reemplazar las derivadas de la ecuación diferencial en forma aproximada, ¿no?, en diferencias finitas. Entonces, recordando la ecuación de la placa,
sabíamos que el bilaplaciano W era igual a P sobre N, ¿no? Que era la carga sobre la rigidez. Desarrollando el bilaplaciano, tenemos que el W cuarta sería la elevada cuarta W respecto a X cuatro veces, más dos veces la elevada cuarta W, dos veces respecto de Y, dos veces respecto de Y, más la derivada cuarta W respecto de Y cuatro veces, es igual a P sobre N. Entonces, lo que tenemos expresado aquí abajo es una malla. Nosotros lo que vamos a hacer es, a la placa que tenemos que calcular, que queremos analizar, cuando trabajamos en diferencia finita, lo que hacemos es hacer un mallado, es una discretización de la placa digamos, una malla de esta forma, que generalmente trata de ser una malla, digamos, donde los elementos de esa malla son todos cuadrados, o sea, cada lado tiene la misma dimensión. Y lo que vamos a poder hacer al hacer la aproximación en diferencias finitas, obviamente, como estamos diciendo, diferencias finitas, vamos a obtener la solución de la placa para una cantidad finita de puntos de la misma, ¿no? Es decir, cada punto de la malla va a ser un punto que de la placa que vamos a poder obtener su corrimiento, los momentos, las tensiones, los esfuerzos. O sea, van a ser para una cantidad discreta de puntos para los cuales vamos a poder obtener los resultados. Acá está planteada una cantidad de puntos que, si se fijan, son 13 puntos, van del 0 al 12, que ahora vamos a ver estos puntos expresados de esta manera, en forma horizontal y vertical, tienen un porqué. Esto, como vamos a ver ahora, se denomina molécula y son los puntos necesarios para poder plantear el bilaplaciano en un solo punto. Por ejemplo, si yo quiero calcular el bilaplaciano de W en W0, en este punto, ¿sí? Voy a necesitar de todos estos puntos para poder plantear la expresión en diferencias finitas de ese bilaplaciano. Ahora lo vamos a ver cómo se llega a eso. Bien, lo que estamos haciendo entonces es reemplazar, por ejemplo, el primer término de la ecuación diferencial, que es la derivada cuarta de W respecto de X cuatro veces, en el punto cero, el punto central, como le aplico la derivada segunda respecto de X dos veces a la derivada segunda de W respecto de X dos veces, ¿no? Esto es igual a esto, en el punto cero. Entonces, eso voy a decir que es aproximadamente igual a 1 sobre delta cuadrado. El delta ahora, en vez de ser el h que teníamos antes en las expresiones de las derivadas en diferencias, es el incremento entre un punto y otro, lo denominamos delta, ¿no? Que va a ser el mismo en el eje x, que sería el horizontal, y en el eje y, que sería el vertical. Cada incremento va a ser un delta, en vez de h. Entonces va a ser, acuérdense que la derivada segunda, en diferencias centradas, en cero, voy a tener la W en 1, ¿sí? Acá estamos haciendo dos pasos en uno, ¿no? Estamos planteando, por un lado, la expresión de la derivada segunda, que sería el punto W1 menos dos veces el punto W0 más el punto W3, ¿no? Todo eso por 1 sobre delta cuadrado. Esa sería la expresión de la derivada segunda en diferencias centradas, ¿sí? Que sería esta expresión. ¿Qué pasa? Acá hemos aplicado simultáneamente la derivada segunda a la expresión de la derivada segunda. Entonces, esta expresión de acá, esta derivada, la tengo que aplicar a cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces, lo que hago es, a la expresión de la derivada segunda, lo vuelvo a derivar a cada punto dos veces respecto de x. Entonces, ahora tengo que plantear, fíjense que para el punto 0 necesito del punto 1 y el punto 3, ¿no? Sería, estoy acá.
Y ahora tengo que hacer nuevamente la derivada segunda respecto de x de este punto y de este punto, del 1. Si planteo la derivada segunda ahora de x del punto 3, tengo que hacer uso del punto 9 y el punto 0. Fíjense acá que para el punto 3 tengo el punto 0 y el punto 9. ¿Sí? Sería 1 sobre delta cuadrado de W0 menos 2W3 más W9. Esta es la expresión de la derivada segunda. Repito esto porque acá estaba aplicada a la expresión de la derivada segunda para llegar a la derivada cuarta, la otra vez derivando cada término respecto de x dos veces, ¿no? Si lo hago respecto al punto 1, voy a necesitar del punto 0 y el punto 5 para calcular la derivada segunda en el punto 1. Entonces, eso va a ser aproximadamente igual, la derivada segunda de W respecto a x dos veces en 1 va a ser igual a 1 sobre delta cuadrado de W5 menos 2W1 más W0. Y la derivada segunda respecto de x dos veces W en 0 va a ser también los puntos 1 y 3, como habíamos planteado en la primera expresión. Entonces, si reemplazo en cada término la derivada segunda de x dos veces en 1 más dos veces la derivada segunda de w respecto de x dos veces en 0 y la derivada segunda de w respecto de x dos veces en 3, en esta expresión, fíjense que tengo un delta cuadrado en cada una. Si saco factor común con el delta que estaba afuera, me queda un delta a la cuarta. Y este W0, 6 veces W0, me aparece, ¿por qué? Porque tengo acá 2 que multiplica a esta expresión. Entonces, esto se va a multiplicar por 2, ¿no? Va a ser 2W1 menos, acá es menos, pero entonces sería menos 2W1 más 4W0 menos 2W3. Y me aparece un W0 acá que está sumando y otro W0 más que está sumando. Entonces tengo 4 más 1 más 1, me quedan 6W0 que suman. Y de la misma forma, operando, me quedan menos 4W1 menos 4W3 más W5 más W9. Entonces ya tengo expresado de la ecuación diferencial de la placa, el primer término, que es la derivada cuarta de W respecto de X 4 veces en forma de diferencia, ¿no? Sería esta expresión que está acá. Y fíjense que estoy utilizando para expresar la derivada cuarta de W respecto de X 4 veces en 0, esto es para un solo punto, estoy utilizando el punto W0, el W1, el W3, el W5 y el W9. Estoy utilizando todos estos puntos que están dibujados acá en la malla, ¿no? Ahora, de manera similar, si le hago el planteo de la derivada cuarta de W respecto de y cuatro veces en cero, pero en dirección de Y, ¿no? ¿Qué imaginas? Voy a tener también una expresión similar a la que obtuve para la derivada respecto de x 4 veces en 0, pero ahora respecto de y voy a necesitar todos estos puntos, el 11, el 4, el 2 y el 7, que es lo que tenemos planteado acá. Fíjense que tengo el punto 1 y el punto 3. A ver, acá, perdón, a ver. Perdón, acá hay un error. Esto sería, está mal acá. Disculpen, esto tendría que ser el punto 4 y el punto 2. Estoy en Y. Hay un error acá. Hay que corregir esto. Esto sería el punto que está hacia atrás. Sería el 4 y el que está adelante sería el 2. 4 y 2. Acá quedó el 1. Esto sería en 4.
el 11 y el 0, y en 2 el 0 y el 7. Claro, acá, esto quedó 6 y 12. A ver, un segundito. Sí, acá hay un error. Bueno, acá hay que corregir esto. Están mal las expresiones acá en Y. Pido disculpas acá. Bueno, en 0 está bien acá porque quedaría 2 y 4. Esta está bien. Y esta está mal. Fíjense que acá no aparecen estos puntos, ni el 8, tienen que aparecer el 11, 4, 2 y 7, como está en la expresión final. 0, 2, 4, 7 y 11, está bien. Bueno, perdón, pero bueno, no sé si queda claro el procedimiento. Simplemente que acá están mal planteados los puntos, acá hay un error del planteo, pero bueno, la expresión final está correcta. Fíjense que son 6W0 menos 4W2 menos 4W4. Fíjense que si lo comparamos acá sería menos 4W1, 4W3. 1 y 3 se multiplican por 4. Entonces tiene que ser que 4 y 2 también se tienen que multiplicar por 4. Eso está bien. Y W7 y W11 por 1. Está bien. Haciendo esa salvedad de este error, la expresión final está correcta. Ya tenemos el tercer término, ¿no? La derivada cuarta de W respecto de Y cuatro veces. Nos quedaría ahora la derivada cuarta cruzada de W dos veces respecto de X y dos veces respecto de Y. Entonces, para ello, planteamos la expresión de la derivada segunda de W respecto de X dos veces en diferencias y le aplicamos a cada término de esa expresión, la derivada respecto de Y, dos veces, ¿no? Entonces acá sí, fíjense que esto está bien, respecto de X es 0, 1 y 3, y la derivada segunda respecto de Y dos veces en 1 tengo que tomar, como estoy derivando respecto de Y, tengo que tomar los puntos que están en la dirección de Y, 12 y 6. Entonces estoy tomando 12 y 6. Y menos 2 veces el punto central, ¿no? Porque estoy derivando en 1. Está bien. Y en 0, serían respecto de Y, los puntos que están 4 y 2. Eso está bien. Y en 3 sería 8 y 10. Vamos a ver si está bien. En 3, 8 y 10. Está bien. Bien, entonces reemplazando esto en la expresión de la derivada segunda, acá en la expresión, perdón, de expresión general que habíamos planteado acá arriba, nos queda finalmente esta expresión, ¿no? 1 sobre delta a la cuarta por 4 veces W0 menos 2 veces W1 más W2 más W3 más W4 más la suma W6, W8 más W10 más W12. Entonces, si planteamos, acá tenemos cada uno de los términos, acá tenemos el bilaplaciano, donde hacemos la aproximación, donde este primer término corresponde a la derivada cuarta de W respecto de X cuatro veces. El central acá sería dos veces la derivada cuarta de W, 2 de X y respecto a 2 de Y. Y el último, la derivada cuarta de W respecto de Y cuatro veces. Entonces, si sumamos todos los términos, obtenemos que la aproximación en diferencias del bilaplaciano va a ser 1 sobre delta a la cuarta por 20 veces W0
menos 8, W1 más W2 más W3 más W4, 8 veces, más 2 veces W6, W8, W10 más W12, más W5, W7, W9, W11. Entonces fíjense que acá estamos utilizando, tengo un punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos, ¿no? Que es lo que habíamos planteado en la malla inicial. Ahora esto es para calcular, en realidad sería el bi laplaciano W en 0. O sea, esto, toda esta expresión es para calcular el bi laplaciano en un punto, ¿sí? En este punto. Si quiero calcular en este, tengo que correr esta malla y ya tomar puntos aledaños y volver a hacer todo este procedimiento, ¿no? Aplicar esta expresión final para cada punto. O sea, es como una malla que se va desplazando en cada punto. Siempre el punto central donde quiero calcular es el del centro, y lo que sé es que los puntos que están rodeando lo que conforman la molécula, los tendré que multiplicar a los que están a la izquierda y derecha del punto central por menos 8, al punto central por 20, y arriba, digamos, arriba y abajo también por menos 8, y los que están en los extremos por 2, y los puntos que están extremos de la molécula por 1, ¿no? Entonces, esto sería como una plantilla que yo tengo que ir tomando y aplicándola en cada punto que quiero expresar el bi laplaciano. Entonces, en función de la cantidad de puntos que determine con la malla cuando discretizo la placa, tendré un sistema de ecuaciones lineales en el cual tendré que conformar cada ecuación, estará conformada por esta suma de los W de todos los puntos que estoy tomando. Entonces, bueno, ¿cómo hago una vez que tengo la expresión en diferencias del bi laplaciano para poder calcular las expresiones de los esfuerzos característicos? Fíjense que en el caso de los momentos, acá tengo un punto, el punto MN, quiero determinar la expresión del momento en un punto, entonces lo que hago es expresar en diferencias la derivada segunda de W respecto de X dos veces y de Y dos veces, ¿no? Entonces ya sé acá cómo expresarlo, reemplazo la expresión de la derivada por la expresión en diferencias para la derivada segunda, en diferencias centradas respecto de X y respecto de Y. Acá fíjense que varía M, sería en la dirección de X, y N en la dirección de Y. Entonces estoy tomando el M más 1, el M menos 1, para un N constante, y acá al revés, ¿no? Estoy tomando un N más 1, un N menos 1, para un M constante. Entonces este sería, por ejemplo, si quiero calcular en el centro, si tengo una placa con una carga distribuida, como estábamos viendo en los ejercicios, quiero calcular el momento en el centro de la placa, el momento máximo. Bueno, una vez que resuelvo los corrimientos, los W para todos los puntos de la malla que he generado, ya conozco los W, reemplazando el valor de cada SW, puedo determinar las derivadas en ese punto, por ejemplo en el centro de la placa, y puedo calcular, estimar el momento en X o en Y, ¿no? También el momento torsor, en el punto que uno quiera calcularlo, lo puede estimar. Total, ya todos los W, digamos, de la malla que hemos planteado, son conocidos previamente, ¿no? Resolviendo ese sistema de ecuaciones. Las expresiones para el esfuerzo de corte, también las derivadas del momento torsor y del momento en X, lo podemos expresar para cualquier punto, y lo mismo para el QI, de la misma forma, puedo reemplazar las derivadas en diferencias, y puedo calcular para cualquier punto de la malla que he discretizado,
puedo calcular los distintos esfuerzos característicos. Las condiciones de borde, o sea, es decir, cómo planteo si la placa está empotrada, apoyada, cuando tengo que calcular, por ejemplo, los W en los bordes, ¿no? Por ejemplo, si la placa está empotrada, cuando estoy en el borde o tengo puntos de la malla cercanos al borde, donde por la molécula necesito puntos que están, me van a caer fuera de la placa, tengo que generar puntos ficticios para poder armar la molécula. Entonces, esos puntos ficticios que voy a necesitar se van a plantear de la siguiente manera. Yo sé que si, bueno, el W como condición de contorno en los bordes, aunque tanto en el caso de empotrado como apoyado, van a ser nulos. Entonces, lo que sí voy a necesitar van a ser conocer los W que están en puntos cercanos al borde, ¿no? Para armar la molécula de un punto que está corrido un delta para acá, voy a necesitar puntos que están, me caen fuera de la placa. Entonces, en el caso de una placa que está empotrada, se considera como, esta sería la flecha de la placa, se considera como que la placa tiene un espejo hacia el otro lado y que la curvatura que toma de este lado es la misma que espejada de la curvatura real que tiene la placa, ¿no? Entonces, para ese caso, para un punto de la malla que está en W más 1 N, el simétrico, que estaría fuera de la placa, este punto es un punto ficticio, ¿no? No existe, porque está fuera de la placa, pero consideramos que tiene el mismo W, y hacia el mismo, en la misma dirección, o sea, si esto es positivo, este W va a ser igual en magnitud y en signo, ¿sí? Quiere decir que la condición que ponemos es que el WMN es cero, y que en un delta X hacia adentro, hacia afuera de la placa, para puntos que están equidistantes, el W es igual. ¿Sí? Esta es una de las consideraciones que se toma para el borde empotrado. Y en el caso de que esté apoyado, como se produce un giro en el apoyo, si nosotros proyectamos lo que sería el borde de la placa hacia afuera, acá lo que vemos es que la condición que tenemos que cumplir es que el borde proyectado se va a elevar, y bueno, una misma cantidad que lo que se va a deflectar un punto dentro de la placa, pero va a estar en sentido contrario, va a ser que el WM menos 1 N va a ser igual a menos WM más 1 N. Esta condición va a quedar expresada a través de plantear que en el borde, en cero, el corrimiento es nulo y que el momento también es nulo, ¿sí? De acá nos queda esta expresión y obtenemos esta condición de que los puntos ficticios fuera de la placa, simétricos a los puntos interiores, van a tener un corrimiento igual y de signo contrario. Bueno, con estas condiciones, acá bueno, no hemos planteado la de borde libre, digamos, se puede plantear, pero bueno, acá no la hemos incluido. Pero bueno, para los casos que hemos visto en los ejercicios de la actividad práctica, se puede resolver la placa de esta manera, con este método, en diferencias. Obviamente es trabajoso armar la malla con la molécula para cada punto. Y bueno, y aplicando las condiciones de borde que hemos visto, con estas condiciones podemos establecer el sistema de ecuaciones para calcular para todos los puntos de la placa los W correspondientes. Y a partir de que tenemos todos los W
de la placa podemos calcular los esfuerzos característicos de la misma. Bueno, esto queríamos mostrarle un método numérico para poder resolver las placas rectangulares, ¿no? Este es lo que se llama en diferencias finitas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos expresado acá en diferencias finitas. ¿Alguna pregunta? Marcelo, ¿esto es el mismo método que usan los programas? Por ejemplo, yo estuve calculando la placa que nosotros nos tocó con el Solid Edge. Y nos da, te arma más o menos este mismo estilo. No, ahí con vos estás usando una formulación integral, estás utilizando elementos finitos. Es diferente a diferencias finitas. Esta, bueno, justamente acá lo que estamos planteando es una formulación diferencial, y con elementos finitos planteás una formulación integral. Es otro método. Vos podés resolver por, digamos, por uno o por otro método. Pero bueno, lo que tienen en común bueno, es que hacen una malla, digamos, discretizan a la placa en una malla. En eso tienen una similitud, pero la formulación es distinta. Sí, el método de diferencia finita está planteado en el libro de Timoshenko, lo tienen, está planteado. Digamos, de elasticidad de Timoshenko está, que está en la bibliografía recomendada. Después, en el libro, digamos, ahí está planteado para la placa plana, ¿no? Después, en el libro de métodos numéricos para ingenieros de Canales Chapra, que lo recomendamos en la bibliografía de cálculo avanzado, también está planteado el método de diferencias finitas, ahí está planteado para ecuaciones de segundo orden, así que pueden resolver ahí casos de, podrían ser el caso de torsión, o el caso de también de temperatura, de ecuación de Laplace, ahí digamos, también está planteado el método, pero el de placas, en el de Timoshenko, de elasticidad de Timoshenko lo tienen, ahí está desarrollado. Bueno, no sé si alguien quiere plantear alguna consulta, alguna pregunta. Profe, yo quería hacerte una pregunta, pero con respecto al TP grupal. Sí. Si puedo compartir pantalla, si se ve mejor. Ah, sí, sí, ¿querés mostrar algo? Sí, por favor. Sí. Ahí está. Ok, comparto. ¿Ahí se ve? Ahí está, sí, ahí se ve. Bueno, mi consulta era básicamente, nosotros hasta ahora lo que hicimos fue calcular esta barra, o sea, los esfuerzos extremos de barra, pero lo hicimos planteándola básicamente como una viga simplemente apoyada, o sea, no lo hicimos con un hiperestático. Lo hicimos con un vínculo de segunda especie acá y uno de primera. Acá, ¿no? Sí. Y nuestra duda es, cuando llegamos a los laterales, que serían estos, ¿cómo lo hacemos a eso? Porque está cerrado y no sabemos cómo plantearlo. Ahí, mira, ustedes pueden tomar, todo es simétrico, ¿no? Tiene una simetría, y lo que pueden tomar es, hasta pueden cortar en la mitad, por ejemplo, en el... Tomar, a ver cómo sería, cómo lo explico ahora. En el eje vertical vos podés... Acá. Claro, tomar
este arco como un arco, sí, y distribuir la carga en cada arco, ¿no? Ahí lo puedes tomar de esa forma. Sí. Para, digamos, okay, ahí tenés una simetría, digamos, total, ¿no? En ambas vigas y las columnas de cada lado. Vos podés cortarlo eso a la mitad y te quedan como dos arcos que están unidos. Claro. Y pero hacemos vos, como que los arcos tienen una carga puntual acá. Vos tenés una carga móvil ahí, ¿no? Tenés una carga móvil. Ah, sí. Esto. Sí. Bueno, podés considerarlo con la carga, bueno, buscar la peor condición, no sé, acá tenés la carga, podría ser, claro, acá en el centro. Te quedaría como un pórtico, que tenés una carga en el centro, tenés las columnas que tienen una sección, acá lo que tenés es que tener secciones variables, entonces cuando calcules las tensiones acá vas a tener un módulo, momento de inercia o módulo resistente que va a ir variando, ¿no? Entonces, claro, bueno, no sé, ¿esto es algo que ya está diseñado? O sea, o es una propuesta de ustedes. ¿Lo quieren verificar? Nosotros, sí, o sea, básicamente dimensionar todo esto. Dimensionar la grúa pórtico. Mm. Si no, la otra pregunta era capaz que si se podía hacer esto, que es más sencillo. Pero no sé si nos conviene. O sea, porque no tiene los laterales esto, ¿no? Este vendría a ser un puente de grúa. Sí. Lo que a ustedes les parezca. Lo otro es muy sencillo, ¿eh? Lo que mostraste primero es... porque acá lo que haces es... Esto está... Tenés una carga acá que se apoya en las dos vigas, entonces... Si lo dividís a la mitad, calculás que la carga que está, claro, sobre una de las vigas, sobre uno de los arcos, es la mitad de la carga total. Y después lo que tenés que también considerar en este caso, en las columnas, aparte de es verificar el pandeo. En función de la esbeltez que tengan las columnas estas, tenés que verificar también, por un lado, la resistencia, o sea que las tensiones estén dentro del margen de seguridad, no superen tu tensión de trabajo, y por otro lado tenés que verificar la estabilidad estructural, ¿no? Tenés que verificar que esto no tenga, digamos, pandeo, ¿no? Claro. ¿Qué altura tiene, sí, esto? ¿Qué altura tiene esta columna? Hay una cota acá que está. Ah, sí, dice. No, dice H, es genérico. No. Ah. No dice nada. Bueno, puedes ponerle, no sé, por ejemplo, una altura de. Puede ser de un. Generalmente puede ser 3, 4 metros, no sé. Eso defínanlo ustedes. Sí. Y bueno, tienen que verificar también la estabilidad de las columnas, ¿no? Aparte de la resistencia, la estabilidad. Okay. Acá tenés que verificar la viga, las columnas y la estabilidad de las mismas, ¿no? Serían los cálculos básicos que tendrían que hacer. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Lo entendí. Sí. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo una consulta para hacer. ¿Tiene alguna fecha tentativa para el segundo parcial? Mirá, sí, me preguntó también John Cruz. Nosotros generalmente la fecha del parcial las solemos tomar las últimas clases del cuatrimestre. Así que ahora vamos a ver cómo estamos haciendo las evaluaciones fuera de los días de clases. Que lo íbamos a ver ahora y vamos a hacer una propuesta para definirla, así también a ustedes no tienen inconvenientes, pongamos una fecha que tengan disponible, pero bueno, generalmente solemos hacerlo por ahí dos fechas antes que cierre el cuatrimestre, el parcial.
Así después, bueno, se toma el recuperatorio y... Eso vendría a ser, no sé, la... Sí, los primeros días de noviembre, o fines de este mes, o primeros días de noviembre. Claro, no, primeros días de noviembre. Sí. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Gustavo? Sí, Oscar. Sí, no, del trabajo práctico del emperador ese que se mostraban del puente de Grúa, van a tener que tener en cuenta que al deformarse la viga va a haber unas fuerzas laterales, ¿no? Que son las columnas, aparte del pandeo, aparte de, sí, digamos, la fuerza de compresión, o sea que van a tener que también considerar la flexión que produce esas. Sí, es verdad, sí. Nicolás, ¿entendés lo que comenta, sí, Oscar? Sí, 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 entiendo. Sí, sí, buenísimo. Acuérdense que cuando analizamos el pórtico, ahí aparecen, ¿no? Lo que sería corte para las columnas, ¿no? Eso, por lo menos ver qué magnitud tienen y pues va a generar flexión. A lo mejor no es mucho de esa fuerza, pero por la longitud te va a dar un par que puede ser importante, ¿no? Claro, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o una consulta. No, por ahora no. Bueno. Bueno, chicos, entonces vamos a subir al campus las presentaciones de hoy. Bueno, también la clase que estamos grabando y bueno, vamos a revisar el tema del ejercicio este que quedó pendiente de estados planos en polares de interferencia. Y bueno, quería también revisar el tema de la placa, del ejercicio de la placa con el tema del corte que había algunas incongruencias ahí en la expresión de series. Y bueno, el otro ejercicio también lo vamos a revisar, al de la placa empotrada, que había unas cositas para ver. Pero bueno, en línea general estaba muy bien presentado los dos. Bueno, y con esto, la clase que viene veríamos los ejercicios de placas circulares que resuelvan los grupos. Y digamos ya... tendríamos que empezar con un tema nuevo, puede ser, digamos, seguiríamos con pandeo, ¿no, Oscar? Claro, o sea, si te parece, dejamos una clase de descanso en cuanto a bastante práctica y consultas, y después, en la otra semana, arrancar con pandeo. Sí, mejor. Bueno, sí, la clase que viene vemos los ejercicios de placas, vemos consultas y cerramos toda la parte de ejercitación de placas. Así queda ese tema ya bien cerrado. Y bueno, algunas otras dudas que puedan quedar pendientes. Y la clase siguiente, entonces, hacemos lo de pandeo. Esta parte de la materia nosotros todavía no la teníamos en el campus con videos ni propios ni de otros lados. Así que bueno, como decía Oscar, estamos haciendo las presentaciones y bueno, grabando la clase y digamos para complementar el apunte. Por eso no hay cuestionarios ni no teníamos todavía armado esta parte. Así que bueno, la estamos tratando de ir completando. O sea, la parte de cuestionario, eso todavía está pendiente, pero por lo menos hay una presentación del apunte y una grabación de la clase
estimamos que va a ser de mucha ayuda para que puedan resolver los ejercicios y entender los conceptos, ¿no? Así que, bueno, para, como decía Oscar, para no ir tan apresurado, vamos a la clase que viene a cerrar todo el tema de placas, y la siguiente arrancaremos con Pandeo. Bueno, si no tienen consultas o preguntas, los despedimos, nos vemos el jueves que viene, y bueno, que tengan un buen final de jueves y buen fin de semana largo, ¿no? El lunes es feriado, así que nos vemos, esperemos que lo puedan aprovechar, y bueno, nos vemos el jueves que viene. Chao, profe, muchas gracias. Chao, buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao, chicos, hasta luego, buenas noches. Bye.